La situación en la que el mundo se encuentra, ciertas áreas laborales se han convertido de alto riesgo. Uno de ellos ha sido la prensa. Comunicadores que se esfuerzan para poder llevar la información de último momento a la población, hoy se encuentran en primera línea tras esta lucha. Es así como la Unisocial en Quillacollo quiso brindar un acto simbólico a los integrantes de la prensa con un refrigerio, la entrega de cajas con alimentos de primera necesidad y, lo más importante, la oración de fe para todos ellos. Mi Dios, quiero extender mis manos y orar por todos estos periodistas, mi Dios, que están acá, independientes, periodistas, mi Dios, que están en un sindicato, ¿no? Son personas, oh Dios, que pueden ser juzgados, mi Dios, por otras personas, pero ellos solo tienen una obligación, decir la verdad. Y la verdad a veces duele, la verdad incomoda, la verdad no gusta a todo el mundo, pero ellos están para decir la verdad. Entonces, que el Señor les dé fuerza a cada uno de ellos. Agradecidos, pudieron expresar la alegría de poder recibir esta ayuda. ¿Usted qué piensa de la ayuda de la Unisocial? Creo que sí, nos hemos pasado de aquí a la... Es la ayuda social de padres, ¿no? Pero no sé, para las familias. Hemos recibido unas cajitas de solidaridad que nos han llegado a todos los de la prensa, de aquí, de Quillacollo. Nos sentimos muy felices de poder recibir estas cajitas, ya que va a ser de mucha ayuda para nuestras familias. Agradecemos a la Iglesia para el Espíritu. Unisocial Bolivia, al auxilio de los más necesitados.